Gracias por la invitación para participar. La idea del curso está pensada para personas que no tienen mayor conocimiento en álgebra, o sea, álgebra lineal. Con eso deberíamos de entender al menos las dos primeras charlas. Y la última, como va a ser una aplicación, ahí nos vamos a ir un poco más rápido y vamos a usar otras herramientas, pero vemos en la marcha. Entonces, el curso se llama Introducción a las Álgebras de Lie. Obviamente es un área extremadamente extensa, vamos a tratar de dar un pantallazo muy por arriba de los conceptos básicos sobre las álgebras de Lie. Y bueno, como les dijo Martín, son tres charlas. En la charla de hoy lo que pretendo es dar algunos conceptos básicos que son los que vamos a usar, o sea, me voy a concentrar en estos en particular porque son los que voy a necesitar para la charla de mañana, donde quiero mostrarles cómo uno trata de entender cuántas álgebras de Lie tenemos en dimensiones bajas. Lo que queremos es dar una lista completa en dimensiones bajas de álgebras de Lie. Esto no se puede hacer en dimensiones grandes, obviamente hay una clasificación mucho más compleja, donde ya empezamos a estudiar los conceptos de simple y semisimple, que no vamos a tratar en este cursito. O sea, la idea es dar completamente cuántas álgebras de Lie tengo en dimensión 1, 2 y 3. Esas son las únicas dimensiones que vamos a poder hacer eso, que es lo que quiero hacer mañana. Y en la última charla, dar un ejemplo de una de las tantas aplicaciones que tiene las álgebras de Lie en otras áreas. En particular me voy a concentrar en una aplicación que es de finanzas o economía. Me pareció interesante porque en general uno cuando estudia álgebras de Lie suele ver ejemplos principalmente de física, que son la motivación que uno suele ver de forma más natural. Y bueno, entonces me pareció que como nos íbamos un poco de las referencias usuales de álgebras de Lie, poder contarles este ejemplo que va a ser el viernes. Entonces, como les dije, vamos a dar conceptos básicos para entender los objetos que queremos clasificar. Primero, ¿qué va a ser un álgebra de Lie? Un álgebra de Lie básicamente va a ser un espacio vectorial sobre un cuerpo. Acá no le puse condiciones al cuerpo, pero vamos a pedir que tenga características cero para que todo funcione sin problemas, aunque la mayoría de los resultados que voy a decir funcionan sin necesidad de pedir eso, pero pensemos que es de característica cero, así todo camina. Y bueno, ¿qué es? Es un espacio vectorial sobre este cuerpo, donde obviamente va a tener una estructura adicional, que es la que nos va a permitir decir que este espacio es un álgebra de Lie. ¿Cuál es la estructura? Es un producto, pero que no se va a comportar como un producto usual. O sea, tenemos una operación bilineal que va del espacio en sí, del espacio por el espacio en sí mismo, que se llama corchete de Lie, generalmente. ¿Qué condiciones les vamos a pedir a esta operación? La primera es que si uno multiplica un elemento por sí mismo, eso siempre da cero. Y la segunda, que es lo que se llama la condición de Jacobi, que es lo que ya nos muestra que no se comporta como un producto usual, porque no vamos a tener la propiedad de asociatividad, sino que vamos a tener una propiedad diferente, que lo que nos está diciendo es que si tenemos tres elementos del álgebra y multiplicamos 2, x por el par y por z, y le sumamos el producto de y por zx, y luego le sumamos el producto de z por x, y toda esa suma nos tiene que dar cero. No sé si observan, la relación es cíclica. Es una forma fácil de acordarse de la condición de Jacobi. Si tenemos tres elementos del álgebra, la relación nos dice los movimientos cíclicos de estas tres variables, cómo se tiene que comportar esta operación para que sea un álgebra de Lie. No sé si están familiarizados con el concepto de álgebras de Lie. A veces si uno mira las referencias que hay, la propiedad 1, en muchos lados se escribe así o se escribe diferente, usando dos elementos, que es lo que se dice que el producto es antisimétrico. No sé si lo han visto, pero justo esa propiedad se puede probar, que ahora lo voy a hacer, que es equivalente a la que escribimos ahí. Y el hecho ese justamente de que el producto de Lie, el corchete de Lie sea antisimétrico, es lo que nos va a permitir dar esta definición. Uno dice que un álgebra de Lie es abeliana
si dados cualquier par de elementos que ustedes consideren el producto del I es cero. O sea, básicamente me dice que las estructuras abelianas en el contexto de álgebra de Lie son estructuras triviales. El producto tiene que ser cero. Naturalmente uno entiende por un producto abeliano o un producto conmutativo, ¿no? La estructura sea conmutativa. Y eso justamente es equivalente a la definición que dimos recién observando esa cuentita que está ahí arriba. Esa cuentita que está ahí arriba justamente nos da la condición de antisimetría, que es una condición equivalente a la que nosotros dimos de que el producto de dos pares de elementos, de un elemento con sí mismo, de cero. Es muy fácil lo que dice ahí, estoy usando las propiedades de bilinealidad de esta operación. Tomo dos elementos genéricos X e Y del álgebra, considero la suma de ellos y aplico la linealidad de las dos componentes para deducir que si tenemos que la condición 1 se cumple, entonces el producto de X por Y es menos el producto de Y por X. Es claro que es equivalente, ¿no? Porque si tenemos esta condición para cualquier par de elementos, deducimos la que llamamos por condición 1. Y ahora, esta computadora de computadoras. Bien. Bueno. ¿Dónde estaremos? Perdón, no sé qué pasó ahí. Llegué. Aparte de que pasan cosas raras, se apaga, ¿eh? Les aviso, cada tanto se me apaga. ¿Dónde estaba? Acá. Como les dije, la condición 1 la podemos reescribir de esta otra manera, que suele también aparecer en las referencias, que es la que dice que el producto es antisimétrico. ¿Por qué digo que esta definición o esta condición equivalente a la 1 nos permite entender lo que dijimos como álgebra de Lie abeliana? Si uno le pide al producto de Lie que sea conmutativo, ¿qué quiere decir que un producto sea conmutativo? Si uno intercambia las variables, quiero que me dé lo mismo. Entonces, la condición 1', ¿qué me está diciendo cuando yo pido esa propiedad sobre el corchete de Lie? ¿Qué es lo que tiene que pasar sobre el corchete para que esta propiedad se cumpla? Por lo que dice ahí, este producto tiene que ser a su vez lo mismo que este. Entonces, ¿cuánto puede valer este elemento de mi espacio vectorial si él es igual a su opuesto? Cero. Exactamente. O sea, es equivalente pedir que el corchete sea cero a pedir que conmute. O sea, por eso es que decimos que esa es la definición de álgebra de Lie abeliana. ¿Ok? Nada, una observación inmediata, ¿no? No hicimos nada muy extraño. ¿Qué quiero mostrarles ahora? Hasta lo que dice acá en este párrafo, obviamente todo el mundo sabe, tengo un espacio vectorial de dimensión finita y tomo una base, cualquier elemento se puede escribir como combinación lineal de la base. Nada. Pero lo que quiero mostrarles es que uno, cuando tiene la condición de estar trabajando en dimensión finita, puede simplificar un poco las operaciones que uno tiene que verificar para mostrar que una álgebra verifica las condiciones que llamamos condiciones de Lie, o sea, que el producto es antisimétrico y que se verifica la condición de Jacobi. ¿Cómo uno lo hace? Si uno conoce una base como espacio vectorial, lo que uno tendría que verificar, por lo que dice esta observación, y es muy fácil de ver, que los elementos de la base verifican las dos condiciones que definen al álgebra de Lie. Digo, en muchos de los ejemplos, esta es la forma que uno tiene de probar que realmente tengo una álgebra de Lie en mi espacio, definida sobre un espacio vectorial dado.
¿Qué es lo que digo acá en, en este cálculo? Lo único que estoy tratando es de convencerlos que la afirmación es correcta, o sea, que basta verificar las condiciones 1 y 2 sobre todos los elementos de la base que elegí para garantizar que tengo un álgebra de Lie. Acá lo único que estoy mostrando es la condición 1, que uso, tengo un elemento cualquiera de mi espacio vectorial, lo escribo como combinación lineal de la base. Como yo estoy trabajando con una operación que es bilineal, las propiedades me dicen que ese producto se puede expresar como la suma de tomar los corchetes de los elementos de la base, de cualquier par de elementos de la base. Y ahí tranquilamente digo que es cero. ¿Alguno de ustedes se da cuenta por qué realmente esa suma me tiene que dar cero? Que es cierto, es cero. Y eso es lo que me permite probar que si yo sé que los corchetes de los elementos de la base verifican las condiciones de Lie, tengo automáticamente al menos la primera condición probada. La de Jacobi es mucho más engorrosa que esta, porque tengo que agarrar tres elementos, escribirlos como combinación lineal, aplicar el corchete a dos y luego al tercero, o sea, me va a quedar sumas en tres índices que luego tengo que reescribir de manera de ver que realmente esa suma me da cero, sabiendo que la condición de Jacobi se verifica en la base. Pero, ¿qué es lo que estamos usando en esta propiedad para poder garantizar que esta suma es cero? ¿Se dan cuenta? Exactamente, estamos usando que, primero, que si sumo sobre la diagonal, o sea, si I es igual a J, directamente puedo usar la condición 1 que me dice que el producto de I con I es cero. Y después, cuando estoy sumando en el resto de los índices, lo que hay que observar, como dice el compañero, es la propiedad de antisimetría. Porque cuando tengo el producto de E sub I con E sub J, eso es lo mismo que menos el producto de E sub J con E sub I. Y eso es lo que hace que 2 a 2, todos estos términos se me estén cancelando. Por eso es justamente que uno deduce la condición 1 a partir de la propiedad sobre los elementos de la base. Es un cálculo muy, muy elemental, pero sí es muy útil a la hora de construir ejemplos. Entonces, la idea de ahora es seguir mostrando estructuras que nos van a permitir trabajar la clase que viene. Y a partir de lo que acabamos de decir, hay una estructura particular que tiene este nombre, estructura constante, que básicamente lo que me dice es lo que acabo de decirles en la propiedad anterior. Si uno conoce cuánto vale el corchete sobre los elementos de la base, eso me determina completamente la estructura de Lie. Entonces, lo que dice ahí es que justamente a lo que va a valer sobre la base va a ser lo que vamos a llamar estructura constante del álgebra. ¿Está clara esa afirmación que si yo conozco cuánto valen estos escalares A sub J, puedo reconstruir toda la estructura de Lie? Sí, ¿no? Porque justamente lo que acabamos de mostrar es que si uno tiene las propiedades sobre los elementos de la base, lo podemos extender a los elementos genéricos de mi álgebra. Está una observación inmediata, ¿no? Esta construcción va a depender de la base. Si yo cambio la base, mis coeficientes claramente van a cambiar. La observación que dijeron ustedes hace un ratito, el hecho de la antisimetría, me dice que en realidad no necesito conocer n cuadrado de escalares, sino que solo necesito conocer la mitad. Bueno, ahora vamos a dar una lista de ejemplos para familiarizarnos con este concepto, para los que no lo han trabajado nunca, y para los que sí lo han trabajado, para refrescarles la memoria de los ejemplos más elementales que aparecen, o los más usados, al menos los que vamos a usar nosotros para clasificar. El primero es solo motivacional, es para decirles que ustedes ya han trabajado con álgebras de Lie, aunque no les hayan puesto ese nombre. Pero lo que digo es que si ustedes piensan R3 con el producto vectorial,
producto usual de R3, de dos vectores, es fácil ver que eso me da un álgebra de Lie. Ni siquiera tenemos que hacer las cuentas, es básicamente por geometría, por la geometría del problema y por lo que dijimos recién, uno puede observar que realmente esta operación me da una estructura de Lie. Primero, si ustedes quieren garantizar que se cumple la propiedad 1, o sea, que el producto de un elemento con sí mismo me da 0. Eso, sabemos que en R3, si estamos trabajando con el producto vectorial, es cierto, ¿no? Dado un vector, si lo multiplican por él mismo, saben que eso siempre les da 0. ¿Y cómo podemos garantizar la condición de Jacobi? Pensemos en R3 y el producto vectorial usual. ¿Cómo uno puede, usando lo que dije recién, cómo uno puede convencerse de que esta operación define una estructura de Lie? Podemos hacer la cuenta, sale, y agarramos tres vectores de R3, calculamos los tres productos posibles que aparecen en la descomposición de Jacobi, los sumamos y da 0. Pero geométricamente, si uno quiere evitar hacer esa cuenta, ¿cómo podríamos observar que realmente me verifica la condición de Jacobi? Lo que dijimos recién es que si uno ve las propiedades sobre una base, queda automáticamente garantizado que verifica las propiedades de Lie sobre cualquier elemento, ¿no? Entonces, si tomamos la base canónica y calculamos las operaciones que aparecen en la descomposición de Jacobi, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que agarrar dos vectores de la base canónica, calcularles el producto vectorial y a ese nuevo vector, ¿sí? Exactamente, como estamos, la base canónica es ortogonal con respecto a este producto, cuando hacemos esa operación, ¿qué es lo que está pasando con el producto de los tres vectores de la base canónica? ¿Cuánto da? Siempre da 0. O sea, cada uno de los tres sumandos que aparece en la descomposición de Jacobi da 0, por lo tanto, tenemos que se cumple la propiedad 2 directamente usando la geometría nada más. Y el resultado que dijimos recién, que basta verificar la condición sobre una base. Este es un primer ejemplo que ilustra que realmente lo que dijimos sobre bases simplifica bastante el cálculo. Otro ejemplo trivial, básicamente lo que me dice que es todo espacio vectorial puede pensarse como una álgebra de Lie, donde la estructura que estamos dando es la abeliana. Si le damos el corchete 0, eso le da estructura de álgebra de Lie. Y en particular, el cuerpo sobre el cual estamos trabajando se puede pensar como una álgebra de Lie dándole esta estructura. Para ejemplos un poco más interesantes, tenemos un espacio vectorial y consideramos las transformaciones lineales del espacio en sí mismo. Queremos ver que este espacio vectorial admite una estructura de Lie. ¿De qué manera vamos a definir el corchete en este ejemplo y en el que viene lo vamos a definir de igual forma? Vamos a tomar el conmutador. ¿El conmutador de qué cosa? Las transformaciones lineales, uno tiene una operación natural que es la composición. Si componemos dos transformaciones lineales de un espacio en sí mismo, me sigue dando un objeto de mi espacio vectorial. Entonces, tengo derecho a definir esta nueva operación, que en general se dice que es el conmutador, lo que hace es medir la diferencia entre componer dos funciones de un sentido y componerlos al revés. Entonces, lo que afirma este ejemplo es que esto me da una estructura de álgebra de Lie sobre el espacio de las transformaciones lineales. Bueno, acá no voy a tomar elementos de la base, pero vamos a ver algunas de las condiciones que me permite garantizar que realmente esta es una álgebra de Lie. ¿Qué es una operación bilineal? Está claro, ¿no? Estamos trabajando con la composición de transformaciones lineales. La composición, cuando uno deja variar las dos funciones, me queda una operación bilineal. Por lo tanto, tenemos la primera condición, que es que la función que tengo que definir tiene que ser bilineal. La otra condición que me pedía es que si le calculo el corchete a un elemento con sí mismo, tiene que dar 0.
Es claro, ¿no? Porque estamos componiendo la transformación con sí mismo. Y la otra condición es la de Jacobi. Acá déjenme, aunque sea en este caso, hacer la cuenta para que vean que suele ser bastante tedioso verificar esa condición en general y no la voy a volver a hacer nunca más. Pero veamos en esta que es bastante fácil. Queremos probar que si uno calcula estos tres corchetes y lo suma de a cero. Esa es la condición 2 que nos estaría faltando para garantizar que realmente esto es un álgebra de Lie. Es tedioso, pero es muy fácil, ¿no? Por la definición del corchete en este caso. Esto nada más que lo que tenemos que hacer es componer en los dos sentidos posibles. Lo mismo con los otros dos sumandos. Y finalmente, y observen que milagrosamente todo se cancela. ¿Por qué? En realidad esto es la composición de la transformación T con S con U menos la de T con U con S y así sucesivamente. Y si miramos cuando sumamos estas tres expresiones, podemos observar que cada término tiene su opuesto en la suma. Déjenme mirar alguno al menos. Esta TSU está acá, TS1 justamente con el signo opuesto. TUS aparece... ¿Aparece dónde? Acá me faltó una S, perdón. Aparece acá. Menos con menos más, o sea, se cancela con este. Y así sucesivamente podemos observar que cada uno de los términos tiene su opuesto en la expresión. Por lo tanto, tenemos la condición de Jacobi garantizada. ¿Ok? Entonces tenemos las transformaciones lineales de un espacio en sí mismo. Es un ejemplo de un álgebra de Lie. Otro ejemplo son las matrices cuadradas, donde voy a definir el conmutador, digo, el corchete de Lie, de igual forma que este, como el conmutador, pero ahora de matrices. Si quieren verificar las condiciones, son exactamente las mismas que hicimos acá. La única diferencia es que en lugar de la operación ser la composición es el producto, pero automáticamente se verifican las tres condiciones de igual forma. Y acá aparecen algunos ejemplos que se construyen a partir del primer ejemplo que di recién, de matrices. Vamos a considerar algunas matrices. SLN, que suele llamarse el álgebra lineal especial, son las matrices que tienen la propiedad de que su traza es cero. ¿Okay? Este es un subespacio de las matrices y... la propiedad que dice ahí, que si uno tiene dos matrices cualesquiera y les calcula el corchete y luego les toma la traza, eso me da cero, me garantiza que yo puedo restringir mi operación a este subespacio vectorial y por lo tanto tener ahí definida una estructura de álgebra de Lie. Está claro, ¿no? La propiedad de que si uno calcula la traza de m por n y le resta la traza de n por m, justamente eso es uno de los ejercicios de álgebra lineal 1 que suele aparecer, es que eso da. Entonces, podemos restringir nuestra corchete a ese subespacio y tener definida una estructura de Lie sobre este subespacio. De igual forma, podemos restringirnos, en lugar de trabajar con las matrices de traza cero, trabajar con las matrices triangulares superiores. Nuevamente, fácil ver que podemos restringir el corchete a ese subespacio y tenemos definida una estructura de Lie ahora sobre este nuevo subespacio vectorial y hay una restricción particular, es que en lugar de trabajar con las matrices triangulares superiores, trabajamos con las triangulares superiores estrictas. O sea que también le pido que en la diagonal sea cero. Ahí también podemos definir el mismo corchete
y vamos a tener otro ejemplo de álgebra de Lie. ¿Qué tienen de particulares estos dos ejemplos con respecto al anterior? Que los construyo como subespacios del primero. Entonces, estos dos nos motivan, en cierto sentido, a preguntarnos si existe la noción de subálgebra de Lie. Porque acá estoy diciendo que estos subespacios sobre los cuales voy a trabajar, le voy a dar la misma estructura que tenía el espacio vectorial de las matrices. Bueno, sí existe obviamente el concepto de subálgebra de Lie. Y la condición que le vamos a pedir a un subespacio para que sea una subálgebra de Lie es justamente lo que verificamos recién en los dos ejemplos. Que si uno toma un par de elementos cualesquiera del subespacio y les calcula el corchete de Lie, eso tiene que caerme en mi subespacio. ¿Okay? Claramente los dos ejemplos anteriores verificaban esa condición, por lo tanto teníamos una subálgebra de Lie. Al igual que uno habla de subálgebras, también podemos hablar de lo que son los ideales. ¿Qué vamos a pedirle a un subespacio de un álgebra de Lie para que sea un ideal? Bueno, la diferencia es, para los que están familiarizados con la noción de ideal, es que uno lo que quiere es que cuando multiplico un elemento del ideal por cualquier elemento del álgebra, eso me cae en el ideal. Bueno, es lo que vamos a pedir acá. Dado cualquier elemento de mi subespacio vectorial, si yo lo multiplico con el corchete de Lie por cualquier otro elemento de mi álgebra, obtengo un elemento en el ideal. ¿Okay? De los ejemplos que mencionamos recién, de estos, claramente los tres son subálgebras, ¿no? ¿Alguno de ellos es un ideal de alguna otra álgebra de Lie o del álgebra de matrices? O sea, ¿qué es lo que habría que verificar? Habría que verificar si tomando un elemento, por ejemplo, del álgebra lineal especial, si yo agarro un elemento de mi álgebra, de mi subálgebra, y la multiplico por un elemento cualquiera de mi álgebra de Lie que voy a considerar las matrices. Eso. Multiplico me refiero a aplicarle el corchete. ¿Eso me da un elemento de mi subálgebra? ¿Sí o no? Sí, ¿no? En realidad es la afirmación que está ahí escrita, porque esa vale siempre para cualquier par de matrices que nos tomemos. O sea, si me tomo dos matrices cualesquiera, cuadradas, ¿no? Y les calculo el corchete y luego les tomo la traza, me va a dar cero. O sea, eso siempre va a caer en mi subálgebra lineal especial. En particular, si uno de los dos elementos ya estaba en esa, va a tener que verificar la misma propiedad. Por lo tanto, el primer ejemplo es una subálgebra, pero también es un ideal. Los otros, ya no es cierta la afirmación, y ahora si quieren lo vemos. ¿Qué dice acá? Una observación también para los que están un poco más familiarizados con los conceptos de álgebra. Uno en general cuando tiene una operación algebraica se obtiene un producto que no es conmutativo. Cuando hablamos de ideales a izquierda e ideales a derecha. Acá en el contexto de álgebras de Lie, uno no hace esa distinción, no es necesario hacerla. ¿Por qué? Porque justamente la propiedad 1 o 1', como quieran, que son equivalentes, nos dice que multiplicar x por y no es y por x, pero casi. Una diferencia de un signo, entonces esto nos permite decir que si uno tiene un ideal a derecha, también lo va a hacer a izquierda usando esta anticomutatividad. Entonces uno solo habla de ideales. ¿Okay? Ahí, como les dije, ahí he escrito un ejemplo, el que mencionamos recién, el álgebra especial lineal es una subálgebra de las matrices, pero si miramos las triangulares superiores o inferiores es lo mismo, podemos ver que no es un ideal de las matrices. ¿Cómo uno puede probar que las matrices triangulares superiores no son un ideal
del álgebra de matrices, del álgebra de Lie de matrices. Ahí dice que la afirmación vale para n mayor que 2, no, pero vale para n mayor o igual que 2. En el caso 2 también uno puede probar. Basta tomar un elemento de mi subálgebra, un elemento del álgebra, calcularles el corchete y ver que me salgo, ¿no? Y es muy fácil construirse un ejemplo que no cumpla la condición de ideal. Consideremos E1, 1, la matriz que tiene 1 en la entrada 1, 1 y 0 en todo lo demás. Es triangular superior. Y tomemos la matriz que tiene una entrada 1 en la posición 2, 1. O sea, fila 2, columna 1. ¿Qué pasa si uno calcula el corchete de estas dos matrices? Por definición, hay que multiplicarlas en los dos sentidos. ¿Y qué da? Multiplicar estas dos matrices, si se acuerdan de las reglas de producto, la única forma que los elementos de la base de las matrices EIJ por EKLD diferente de cero es que el índice del medio sea el mismo. Estos son diferentes, por lo tanto da cero. Y estas, el índice del medio sí coincide. Entonces, lo que nos queda es la matriz que tiene entrada no nula en la fila 2, columna 1. Y esta no está en mi subespacio, porque tiene en la fila 2, columna 1, un término no nulo, o sea, no es triangular superior. Entonces esto me prueba realmente que no es un ideal. ¿Okay? Eso. Un ejemplo de una subálgebra, pero no de un ideal del álgebra de matrices. ¿Ok? ¿Qué hora estamos? Media hora. Otra construcción asociada a las álgebras de Lie que vamos a necesitar es lo que se llama el centro del álgebra, que ¿qué va a ser el centro del álgebra de Lie? Van a ser los elementos de mi álgebra, tales que cuando les calculo el corchete de Lie con cualquier otro, me da cero. ¿Okay? A los elementos que verifican esta propiedad son los que vamos a llamar el centro del álgebra. Una observación bastante inmediata es que el centro es un ideal. Realmente es un cálculo muy sencillo. Es un ideal de mi álgebra de Lie L. O sea, lo que hay que ver es que si tomamos un elemento del centro y lo multiplicamos por cualquier elemento del álgebra de Lie, eso vuelve a caer en el centro. Pero observen que si uno toma un elemento cualquiera del centro y lo multiplica por un elemento del álgebra de Lie, por definición de centro, ese producto me da cero. O sea, lo que habría que ver es que el cero está en el centro del álgebra I, y eso es. Algo también inmediato por la definición, pero que a veces está bueno tenerlo presente, es que pedir que la álgebra sea abeliana es equivalente a pedir que coincida con su centro. De vuelta, es automáticamente la definición abeliana era que el corchete fuera nulo. Y pedir justamente que el centro coincida con el álgebra es pedir que el producto de cualquier par de elementos de mi álgebra me dé cero. Por lo tanto, es exactamente lo mismo que pedir que el corchete sea nulo. Bueno, si uno piensa en las álgebras de Lie,
claramente, naturalmente uno piensa en las funciones entre álgebras de Lie, ¿no? ¿Qué vamos a decir que es un homomorfismo entre álgebras de Lie? O sea, primero tenemos como información base que estamos trabajando con espacios vectoriales. Por lo tanto, lo primero que le voy a pedir a este homomorfismo es que sea una transformación lineal. Pero aparte de ser una transformación lineal, quiero que respete las estructuras de Lie que tiene cada uno de estos espacios. O sea, cada uno tiene definido un producto o un corchete de Lie, y yo quiero que esta transformación lineal respete esa estructura. ¿Qué quiere decir que respete la estructura de Lie? Bueno, lo que dice ahí es que si uno toma dos elementos cualesquiera del álgebra y les calcula el producto o el corchete de Lie y les aplica el homomorfismo, eso queremos que sea lo mismo que primero aplicar el homomorfismo a cada uno de los elementos y luego aplicar el corchete, pero de la segunda álgebra. Observen, acá hay dos estructuras de Lie diferentes. Esta es la que está definida sobre L1 y esta es la que está definida sobre L2, que no tienen por qué ser iguales, que L1 y L2 son dos álgebras de Lie cualesquiera. ¿Qué? Bueno, cuando va a ser un isomorfismo, cuando la transformación, aparte de verificar las condiciones, sea biyectiva. Un homomorfismo particular que lo quiero mencionar porque lo vamos a usar, es interesante de por sí, pero hay muchas cosas interesantes en la teoría que no voy a mencionar porque no da el tiempo, pero esta en particular sí, porque la voy a usar mañana. Entonces, un homomorfismo que uno puede construirse entre el álgebra de Lie y el álgebra de Lie de las transformaciones sobre ella misma es el homomorfismo adjunto. ¿Qué es lo que hace esta transformación lineal? Lo que va a hacer es, ¿no?, es una función que da un elemento del álgebra de Lie, me tiene que dar una transformación lineal de ella en sí misma, y la transformación lineal que voy a definir es justamente calcular el corchete de Lie a X con Y. Acá está la cuentita de por qué realmente esto me da un morfismo de álgebras de Lie. O sea, lo que quiero verificar es que justamente si uno toma dos elementos del álgebra L y les calcula el corchete y luego les aplica la transformación adjunta, eso me debería de dar lo mismo que primero calcularle la transformación adjunta a cada uno de ellos y luego tomarles el corchete. Pero el corchete de Lie definido en las transformaciones lineales, que si se acuerdan lo habíamos definido como el conmutador. Por eso, acá lo que habría que verificar es esta condición. Es un cálculo sencillo que básicamente lo que usa para garantizarlo es la condición de Jacobi. La primera igualdad es la definición de la adjunta de un par de elementos, luego la condición de antisimetría, y pasar del primer renglón al segundo es usar la condición de Jacobi con los elementos X y Z. Y una vez que uno pasa usando la condición de Jacobi, ya después lo único que tiene que es reinterpretar esos corchetes como la adjunta de la variable que corresponde. Y automáticamente tenemos que esta transformación lineal es un homomorfismo de álgebras de Lie. Bueno, ¿qué es lineal? Creo que todos lo podemos creer. Digo, de vuelta son cálculos inmediatos por las propiedades que tenemos. Pero lo interesante es verificar que realmente me da un homomorfismo de Lie. Y ahí juego justamente con la propiedad de Jacobi y la propiedad de antisimetría. O sea, las dos condiciones las uso para garantizar que tengo una estructura que respeta los corchetes de los dos álgebras que están en juego. Un pequeño resultado que no dice nada muy interesante, pero está bueno mencionarlo al menos. Dice que en el caso particular de tener álgebras de Lie abelianas, decir que ellas son isomorfas como álgebras de Lie es equivalente a decir que tienen igual dimensión, como espacios vectoriales.
en dimensión finita, ¿no? Trabajemos todo en dimensión finita, que es donde vamos a trabajar nosotros, al menos mañana. Entonces, ¿por qué es cierto esto? ¿Por qué alcanza que tengan igual dimensión estas dos álgebras para garantizar que son isomorfas como álgebras de Lie? Isomorfas como álgebra de Lie, por lo que mencionamos recién, que es tener una transformación lineal, un isomorfismo lineal, si quieren, entre ellas, que respeta las estructuras de Lie de cada una, ¿no? Pero acá estamos trabajando con álgebras de Lie abelianas. ¿Qué quería decir que fueran abelianas? Que la estructura de Lie que estoy tomando es la trivial, o sea que los corchetes son cero. Entonces, pensemos en alguna de las dos direcciones, las dos son inmediatas cuando uno empieza a pensar la información que tiene. Si tenemos dos álgebras de Lie isomorfas, en particular tenemos un isomorfismo lineal. Si estamos en dimensión finita, si tenemos dos espacios vectoriales isomorfos, ¿qué sabemos de sus dimensiones? Que son iguales. El directo es automático. La vuelta, tenemos las álgebras de Lie abelianas y sabemos que tienen igual dimensión. ¿Cómo uno, a partir de esta información, deduce que son isomorfas como álgebras de Lie? Si tenemos dos espacios vectoriales de igual dimensión, ¿qué es lo que podemos decir sobre ellos? Como espacios vectoriales, nada más. Y eso nos permite definir entre ellos qué cosa. ¿De qué manera? ¿Qué va a ser cómo? Un isomorfismo, ¿no? Dado dos espacios vectoriales de igual dimensión, uno siempre puede construir un isomorfismo entre ellos. Como dice el compañero, mandando un elemento de la base de uno en correspondiente elemento de la base del otro. Entonces tenemos naturalmente definido un isomorfismo lineal entre estas dos álgebras. ¿Qué es lo que habría que verificar para garantizar que el recíproco de este teorema vale? ¿Qué es lo que tiene que satisfacer este isomorfismo lineal para que las álgebras sean isomorfas, como álgebras de Lie? Que preservan la operación. ¿Pero cuál es la operación en este caso? La trivial. Por lo tanto, como los corchetes son cero, automáticamente esta transformación lineal va a verificar la condición de que respete las estructuras. Además, basta verificarlo en la base. Aunque no lo dijimos, ¿no? Porque no dijimos que para probar que algo es un homomorfismo de Lie necesitaba la condición sobre la base. Pero sí. Entonces es automática esta equivalencia, ¿no? Decir que dos álgebras de Lie son isomorfas, obviamente, cuando son abelianas, si sacamos la condición abeliana, esto no funciona. Bueno, el directo sí. Pero la vuelta ya no. Saber que tengo un isomorfismo lineal entre dos álgebras de Lie no es una condición suficiente para garantizar que yo pueda construirme uno que respete las estructuras de Lie. Seguimos con construcciones asociadas al álgebra. ¿Qué vamos a decir que es el álgebra derivada de un álgebra de Lie? Bueno, va a ser esa subálgebra, o sea, vamos a tomar el corchete de Lie del álgebra por sí mismo. Lo que ahí está escrito específicamente, ¿qué quiere decir tomar el corchete del álgebra por sí misma? Es decir, tomando el espacio vectorial generado por los corchetes de pares cualesquiera de elementos del álgebra. Y esta subálgebra aparece de forma muy natural cuando uno trata de clasificar las álgebras de Lie. Que eso espero mañana convencerlos. Y un ejemplito muy sencillo para calcular el álgebra derivada de un álgebra de Lie. Consideremos, en lugar de tomar los complejos, representemos los complejos de forma matricial, para hacerlo más rebuscado. Matrices triangulares superiores estrictas, 2 por 2, o sea, un solo coeficiente, no nulo. Y usando la definición de corchete que vimos recién, es fácil ver, o es automático ver, que cuando uno calcula el álgebra derivada de esta, me da trivial. ¿Qué? Uno puede hacer esta construcción siempre, ¿no? Cualquier ejemplo que uno considere de álgebra de Lie, podemos calcular su álgebra derivada.
Y asociada a la álgebra de derivada viene esta construcción, que es la serie de derivadas de un álgebra de Lie, que lo que hace es iterar el proceso de tomar el álgebra derivada para construir una cadena de subálgebras del álgebra original. Observa que en el paso 1 lo que estoy tomando es el álgebra derivada, en el paso 2 estoy tomando el álgebra derivada del álgebra derivada, y así sucesivamente. Entonces voy construyendo toda esta secuencia de subálgebras, que en el caso que estabilice o que llegue a cero, que en algún momento esta sucesión termine, se dice que el álgebra de Lie es resoluble. No siempre termina. Acá creo que ahora vamos a ver dos ejemplos donde uno termina y el otro no. Es un ejemplo de un álgebra resoluble y un ejemplo de un álgebra de Lie que no es resoluble. Sí, justamente. Acá vamos a ver un ejemplo de un álgebra de Lie que sí es resoluble. Acá estoy dando la definición general del álgebra de Lie de Heisenberg, pero ahora cuando quiera ver un ejemplo concreto voy a fijar n para que no nos compliquemos mucho con los cálculos. Estoy definiendo álgebra de Lie real de dimensión 2n más 1 y la estoy definiendo sobre una base. Yo estoy diciendo básicamente que verifica el corchete sobre los elementos de la base que elegí, y por lo que dijimos al principio de la charla, eso alcanza para tener definida la estructura de Lie. Básicamente digo que todos los corchetes son cero, salvo cuando calculo el corchete de P sub I por Q sub J. Y todos esos productos me van a dar el elemento de la base C. ¿Qué? Después todos los otros corchetes que tomemos de elementos de la base me dan cero. Y concentrémonos en el caso n igual a 1. O sea, veamos cuál es esta álgebra en dimensión 3. Si n es igual a 1, estoy diciendo que la álgebra tiene dimensión 3. Justamente lo que hice ahí, mi base PQC, y la voy a representar nuevamente como matrices, y las matrices que voy a considerar son las que me generan ¿qué subálgebra? ¿Cuál va a ser mi subálgebra ahora en este caso concreto? Que definimos hace bastante rato de la charla. Exactamente, son las triangulares estrictas. O sea, vamos a ver que las triangulares estrictas son justamente un álgebra de Heisenberg de dimensión 3. Que es la cuentita que aparece ahora a continuación. Uno escribe un elemento cualquiera de mi álgebra de Lie, como dijo él, son las triangulares estrictas. Y es fácil ver que si uno define la operación de Lie que vimos al principio, o sea que estamos multiplicando las matrices en los dos órdenes posibles y restándolos, nos da justamente la propiedad que definía la álgebra de Heisenberg. O sea, el producto de P por Q me da C y todos los otros productos me dan cero. Veamos en este ejemplo si esta es una álgebra resoluble. O sea, lo que necesito es calcular primero la álgebra derivada y luego seguir iterando el proceso para ver si en algún momento termino en cero o no. Para calcular la álgebra derivada necesito calcular el corchete de dos álgebras cualesquiera de mi álgebra de Heisenberg. Eso me da las matrices que tienen entrada no nula solo en la entrada fila 1, columna 3. Y si iteramos de vuelta, si hacemos ahora de vuelta el corchete de dos elementos cualesquiera de H1, ¿qué es lo que pasa cuando uno multiplica estas matrices? Dan cero, ¿no? Por lo tanto, ¿qué acabamos de mostrar en este ejemplo? Que es un álgebra resoluble y se estabiliza en 2. A partir de 2, todos son cero los elementos de mi serie derivada. Bueno, y ahora un ejemplo donde no pasa. Consideremos las matrices que tienen traza 0, 2 por 2, con coeficientes complejos, si quieren. En este caso, uno puede ver que el álgebra derivada coincide con el álgebra
Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando uno empieza a iterar el proceso, siempre queda estabilizado ahí, ¿no? Nunca decrece. Entonces, este es un ejemplo de una álgebra que no es resoluble. ¿Cómo uno puede convencerse de forma rápida que el álgebra derivada coincide con el álgebra de Lie? Una forma bastante sencilla es tomar los elementos de la base de mi álgebra y calcularles a ellos el corchete. Y una base de esta álgebra de Lie, ¿cuál sería? Estas son las de traza cero. Matrices cuadradas, 2 por 2, traza cero. ¿Qué base podemos tomar como espacio vectorial? Una base de este espacio vectorial. Esa es una base de SL2. Entonces uno lo que puede verificar es que cuando calcula los corchetes de cualquiera de ellas con cualquiera de las otras, me va a dar un elemento de L. Por lo tanto, tiene que todo elemento de L está en el álgebra derivada y así deducir que son iguales. Es un cálculo bastante inmediato. O hacen la cuenta en general, toman dos elementos cualesquiera del especial lineal, calculan el corchete y ven que representa cualquier elemento del álgebra de Lie. Me parece mucho más fácil este cálculo, porque tenemos que calcular solo los corchetes de estas para construir los elementos de L. ¿Okay? Entonces acá vimos dos ejemplos de una álgebra de Lie resoluble y una no resoluble. ¿Cómo sigue esto? Algunas propiedades, y ya termino. Entonces, esta es la última hoja. Todo lo que vimos hoy, lo que vamos a ver hoy, lo voy a usar mañana. O sea, traté de minimizar la información requerida para poder trabajar mañana. Sí. Yo no di nada adicional a lo que necesitamos mañana para poder clasificar las álgebras de dimensión 1, 2 y 3. Un primer teoremita que aparece acá en esta última presentación es, si tenemos dos álgebras de Lie y un isomorfismo entre ellas, este resultado en realidad es más general, no necesitamos pedir isomorfismo, hay que pedir sobreyectiva para que una de las dos valga, se puede debilitar un poco, pero nosotros lo vamos a usar mañana en este contexto con isomorfismo, por lo tanto lo enuncio acá en términos de un isomorfismo de álgebras de Lie. Lo que dice es que los isomorfismos preservan tanto centro como álgebra derivada, las dos cosas. O sea, si uno toma un elemento, toma el centro del álgebra y le aplica el isomorfismo, me da el centro de la otra álgebra, y si uno toma la álgebra derivada de la inicial y le calcula el isomorfismo, obtiene la álgebra derivada de la segunda. Y les dejo para ustedes este ejercicio, que es un ejercicio muy de álgebra lineal. Definimos lo que es la suma directa de dos álgebras de Lie, donde el corchete lo definimos de la única manera posible, dado que yo tengo definido el corchete sobre L1 y sobre L2, voy a definir el corchete sobre la suma de la forma obvia. Lo que uno tiene que probar es que realmente esto me define una estructura de Lie sobre la suma directa, y en particular, si uno quiere calcular el centro de la suma directa, me da la suma directa a los centros, y si uno necesita calcular el álgebra derivada de la suma directa, me da la suma directa de las álgebras derivadas correspondientes. ¿Okay? Si tienen ganas, lo pueden pensar. Es muy sencillo, es directamente la definición, sale todo muy naturalmente. Y bueno, como les dije, todos estos resultados
ni cerca de darles un pantallazo general de la teoría de Lie, pero al menos le da los conceptos básicos que necesitaremos mañana. ¿Okay? Es todo. ¿Alguna pregunta?